Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión de webinars de GES1 México. Les doy la más cordial bienvenida y es un gusto nuevamente poder estar con ustedes compartiendo temas de interés para sus empresas. El día de hoy tengo el gusto de estar nuevamente con Amadeus López de la empresa Caja Nauta, a quien ya estoy viendo aquí conectado, al cual voy a ahorita a poderle ir pasando el rol de presentador. Y mientras esto sucede, voy a ir con gusto comentándoles un poquito acerca de quién es Amadeus para que lo conozcan y pues ir entrando en materia del tema que hoy nos trae, que es la venta a través de marketplaces. Amadeus, ¿qué tal? Bienvenido. Creo que por ahí ya te llegó la notificación para que puedas compartir pantalla. Y mientras tanto, pues como les comentaba, él es Amadeus López. Es licenciado en negocios internacionales por parte del TEC de Monterrey y Campus Morelia, CEO y fundador de cajanauta.com, que es una empresa estratégica en operación y consultoría en e-commerce. También Amadeus ayuda a los emprendedores latinoamericanos a desarrollar a sus empresas, brindando soluciones para cada paso en el proceso de crear un negocio con presencia en línea. Y el día de hoy, pues vamos a estar viendo todo el tema de ventas a través de marketplaces, que creo que es una nueva forma en que hemos ido evolucionando de unos años para acá. Entonces, no duden en poder compartir cualquier duda, cualquier pregunta a través del chat y al final de la presentación estaremos compartiéndoselas a Amadeus para que nos apoye en sus respuestas. Bienvenido, Amadeus, ¿cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la gran presentación. Tengo que actualizar eso, ¿eh? Se siente muy formal. Adelante, cuando quieras. En las próximas intervenciones ya tendremos algo más actualizado. Va, me late. Muchísimas gracias, Guadalupe. Voy a comenzar, ¿va? Perfecto. Buenísimo, chicos. Buenos días a todos. Mi nombre es Amadeus López. Voy a presentarles hoy las ventas a través de marketplaces. Las ventas a través de marketplaces creo que son una de las formas más fáciles, más sencillas y más digeribles para empresas para comenzar a vender en línea. Especialmente hoy en día cuando los retos es cuando una empresa no tiene la logística centralizada en una ciudad principal como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana o hasta el estado de Tulum. Entonces la logística falla. Los marketplaces creo que es una de las grandes ventajas. ¿Sí? Voy a ir slide por slide. Los marketplaces en México hoy en día, estos son algunos de los más populares. Hay más, hay muchísimo más, especialmente en el tema de marketplaces, pero hay tres tipos de comercios a través de otras plataformas. Ahora, la diferencia entre un marketplace y un e-commerce propio es que un e-commerce como una página web como Nike.com, a diferencia de Amazon.com, es de que una página web como Nike.com vende solo los productos de Nike.com y la empresa vende directamente al consumidor a través de su propio sitio web, que ellos crean, diseñan, moldean, suben precios, bajan precios, suben catálogo, bajan catálogo, actualizan la plataforma, etcétera, etcétera. En un marketplace, es una plataforma que genera tráfico y ustedes venden a través de ellos, ¿sí? Eso es un marketplace. Todo el día, todas estas empresas, cualquier empresa mexicana, cualquier persona física mexicana, tiene la opción de vender a través de estas plataformas, siempre y cuando cumpliendo con sus obligaciones y sus obligaciones ante la ley y obligaciones ante la plataforma. ¿Vale? Los marketplaces más populares hoy en día, el 80-90% está repartido entre Mercado Libre y Amazon, y los demás es eBay, Linio, Claro Shop, Etsy, Liverpool, Coppel, Walmart, hay muchísimo más que se están repartiendo en la otra parte del pastel. Pero los marketplaces más populares es Amazon y Mercado Libre, por lo cual el día de hoy voy a estar usando a ellos con muchísimo de ejemplo, porque mi intención es que todos ustedes suban a esa plataforma y empezar a vender. El marketplace, hay otro tipo de marketplace que se llama Última Milla. Marketplace Última Milla es más un marketplace local, a diferencia de un marketplace como Mercado Libre y Amazon, que son a nivel nacional, a veces e internacional. ¿Sí? En una Última Milla son marketplaces que se centralizan con un almacén secreto o un almacén cerrado, o distribuyen lo que son compra-venta de productos en una zona solamente. ¿Sí? Entonces, un marketplace Última Milla es el marketplace dedicado como un comercio local donde yo quiera comprar
no sé, pañales a las 2 de la mañana, entonces Didi, Rappi, Joker y Uber Eats me pueden repartir esos pañales a otro. A veces ellos, estos marketplaces van a la tienda y lo compran y te lo traen, o ellos mismos tienen un almacén escondido en la ciudad donde van, meten, compran, sacan la mercancía, te cobran a ti y te lo distribuyen. Esos son los marketplaces de última milla. Es algo bastante interesante. Siento que no está al 100% desarrollado, pero creo que es algo de lo que tuvo un boom bastante en pandemia. Y redes sociales. Redes sociales hoy en día no se puede comercializar a través de ellos. Es decir, no se puede hacer formalmente pago y compra con tarjeta de crédito efectivo a través de estas plataformas. Pero sí es un comercio bastante importante en México, ¿sí? Es decir, muchísima gente se sube a Facebook, WhatsApp, grupos de WhatsApp, Instagram y TikToks a vender sus productos, a vender sus bienes raíces, a promover sus empresas nuevas, etcétera, etcétera. Entonces, redes sociales, aunque no es formalmente un comercio electrónico, sí es una fuente de comercio electrónico bastante importante en el país. Ahora, me voy marketplace por marketplace, voy a decir cuáles son los pros y contras de esto. ¿Cuál es el pro de un marketplace? Es de alta velocidad y conversión, logística solucionada y marcas de confianza. ¿Qué pasa aquí? Es de que el pro de usar una de estas plataformas es de que estas plataformas ya invierten muchísimos de dólares, millones de dólares en publicidad al mes para que tú como comprador o fulanito en otro estado como comprador se meta a ese sitio web y compra a través de las plataformas, ¿sí? Entonces, tú lo que tienes que hacer es solamente subirte tu producto a ese tu catálogo, a esa plataforma y ser el mejor vendedor posible para ganar esa visibilidad, ¿sí? Logística solucionada, todas estas plataformas que ven aquí, más Liverpool, Coppel, Walmart, todas las demás, ya tienen logística solucionada. ¿Qué me refiero con esto? Es de que ellos casi ya tienen cubierto todo el país y ustedes pueden vender a través de estas plataformas y cuando alguien les compre el producto, ¿qué pasa ahí? Es de que ustedes pueden o mandar el producto a las bodegas de ellos y que ellos se carguen automático la logística, el pagar el producto y mandarlo y recibir devoluciones, o estas empresas les dan las guías a través de sus plataformas. La mayoría de estas guías ya vienen incluido con el precio de venta, ¿sí? Excepto, bueno, algunas te dan la opción de no, pero si no, puedes comprar guías a través de ellos subsidiadas. Las guías son muy, muy, muy económicas. Honestamente, lo hacen con intención de marketing. ¿Qué me refiero con esto? Es de que estas empresas, con la intención de atraparlos a ustedes como vendedores y subir el catálogo, tienen unos precios increíbles. Por ejemplo, solamente envíos nacionales a través de Amazon y Mercado Libre, un kilo, entrega en 2 días o menos, cuesta 60 pesos o menos. Eso, aquí en la Ciudad de México, un Uber no cuesta eso de Valle a ¿cómo se llama? Al centro. Estoy quejando un poco. Pero bueno, y marcas de confianza. Ustedes ven estos logos, ustedes ven Mercado Libre, eBay, Linio, y aunque no compraron, hay cierta confianza y hay cierta lealtad a estas marcas. Entonces, son las marcas. ¿Cuáles son las contras de esto? Es de que esas plataformas, por generar toda esa inversión en publicidad, cobran muchísimo en comisión. Entonces, por ejemplo, en promedio, todas están cobrando un 15%, algunas hasta 20%, algunas hasta 13%, ¿sí? Entonces, hay unas altas comisiones en estas plataformas. No hay ningún problema, creo que hay algo. Lo que no inviertes en publicidad, lo vas a gastar en lo que es estas comisiones. De ahí, las guerras de precios. Cuando alguien se mete a buscar un producto dentro de Amazon o de Mercado Libre o de estas plataformas, el motor de búsqueda genera ciertos resultados. Solamente te genera alrededor de 50 resultados de búsqueda si es que hay más productos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo busco ahorita en Amazon y busco por primera vez, recién graduado, busco colchón de cama individual, mi primera educación de precios es esta comparativa que voy a hacer, ¿sí? Esta comparativa va a crear una guerra de precios. Ahora, si mi colchón que yo estoy vendiendo a través de Amazon tiene una filosofía de que soy vegano, ayudo a gente indígena, importo de manera responsable, 100% reciclado,
y por eso mi precio sube. Entonces, la plataforma, al momento de vender estas plataformas, hay que ajustar tu manera de vender. No vas a vender con la palabra clave cama individual, sino cama individual socialmente responsable, cama individual vegana, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y baja presencia de marca. Entonces, ¿cuál es la contra de subir su marca, sus productos a estas plataformas? Es de que estas plataformas suprimen y no dejan tanto que ustedes expresen su marca, expresen esta filosofía, expresen lo vegano que es su producto, sino se enfocan muchísimo más en el branding de Amazon, Inio, eBay, o claro, Shop y Etsy. Entonces, si ustedes meten ahorita a estas plataformas, no van a ver eso. De ley no lo van a ver. Entonces, ¿qué ustedes tienen que hacer? Es subir estas plataformas, estar consciente de lo que es baja presencia de la marca de ustedes. ¿Vale? Última milla, vamos para que cargue. Los pros y contras, igual. Pros es entrega inmediata. Es decir, entrega inmediata. Es decir, si yo pido ahorita, espero que mi producto llegue en media hora o menos. Y con la excepción de marcas como Joker te promete 15 minutos o menos, o tu envío es gratis. Tu pedido es gratis. ¿Sí es pedido gratis? No recuerdo muy bien. Pero Joker se compromete a entregarte todo en 15 minutos o menos. Esta es una empresa mexicana. Tiene un proyecto bastante interesante. Entonces, esos son los pros de estos. Soluciones prácticas, es decir, si yo busco pañales ya y lo pido por estas plataformas. Alto tráfico y conversión, igual. Estas empresas generan muchísimo inversión en publicidad para generar tráfico a las plataformas de ellos, ¿sí? Ustedes solamente tienen que subir su catálogo a estas plataformas y vender a través de ellas. Los contras es igual, comisiones son altas. Están igual, entre 15 a 20 a 30% de comisión. Y luego, igual existe una guerra de precios porque te están comparando tus productos con otro negocio local, Lo bueno de aquí es, como es negocio local, es si ustedes ya tienen identificado qué marcas o qué productos les gusta comprar o qué restaurantes les gusta comprar localmente. Y sobre eso ustedes dicen, pues me inclino más a esto, aunque cueste 10% más. Entonces, así. Y los contras, si ustedes quieren vender a través de estos, es presencia local. Entonces, no nos podemos expandir a comercio internacional usando sus plataformas, porque estas plataformas también, no todas, por ejemplo, no todas se encuentran en Acapulco o no todas se encuentran en Morelia, Michoacán. Hay limitantes. La mayoría se están enfocando en ciudades metropolitanas, ciudades grandes, etcétera, etcétera. ¿Eh? De ahí me voy a ir a lo que son las plataformas de... Listo. Las plataformas que son redes sociales. ¿Cuáles son los pros? Y pros y contras. El pros es contacto con tu público. En las otras plataformas, la última milla y marketplaces, ustedes tienen cierto contacto con un comprador potencial. Todo para el comprador parece una experiencia Amazon, parece una experiencia Mercado Libre, parece una experiencia Joker, parece una experiencia Didi. Ustedes no van a poder personalizar la experiencia con el cliente potencial en estas plataformas. En redes sociales, sí. En redes sociales ustedes pueden personalizar. Si ustedes quieren tener un lenguaje inclusivo en estas plataformas, ustedes pueden dictar que tenga un lenguaje inclusivo. O si quieren ustedes promover y acumular datos, información de los clientes potenciales, pueden hacer esto. Las plataformas pueden generar alto tráfico y conversión. Aquí lo importante es de que ustedes inviertan en esta parte bastante y lo vean como un maratón. Si ustedes quieren hoy en día una página para competir, no sé, con mi empresa, una agencia de publicidad, cajanauto.com, yo voy a tener cierto ranqueo dentro de estas plataformas porque yo ya llevo 5 años haciendo esto y ustedes empezando desde cero. Entonces, véanlo como un maratón para lograr tener esta visibilidad que yo he logrado gracias a 5 años. ¿Sí? Y creo que lo más importante de las redes sociales es esta gran presencia de marca. Es decir, ustedes pueden presumir su marca, pueden presumir lo veganismo que es el producto. Ustedes pueden presumir que ayudan a gente indígena. Ustedes pueden presumir que es un negocio familiar. Aquí es donde ustedes pueden personalizar estas cosas al momento de vender. Ahora, ¿cuáles son las contras? Es que son transacciones manuales. El típico... Oye, yo te entrego en el metro, oye, yo te entrego en la tiendita de no sé qué,
te lo dejo con mi tía, va, pero me tienes que transferir, me pagas contra entrega, va, deposítame. Son transacciones manuales. ¿Cuál es? O sea, igual no es tan malo, pero no es escalable. Es decir, si ustedes quieren tener 10 pedidos a la semana de este método, se puede. Pero si ustedes empiezan a generar 100 pedidos a la semana, creo que es imposible. Y luego no es un negocio de 24 horas al día, como es una plataforma como Amazon o Yoc. ¿Sale? Costos altos versus la competencia. Aquí cuesta mucho invertir en publicidad. Y la competencia, pues, no hay manera de bloquearlos. Ustedes pueden hacer remarketing a esos. Y los datos que ustedes acumulan a través de estas plataformas, ustedes tienen que hacer un extra esfuerzo para juntar esos datos. Es decir, ustedes tienen en Facebook decirle, pásame tu correo, tu nombre completo, tu correo electrónico, tu número telefónico, tu WhatsApp, tu dirección, donde nos vemos. Ustedes tienen que manualmente acumular esos datos. Si usan las plataformas como Facebook e Instagram, Facebook ya dice, ya sé quién es Juanita. Juanita le gusta esto, 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 vive en tal cual, radica aquí, le gusta viajar acá. Pero esa información nunca se las va a compartir a ustedes. Ustedes tienen que hacer la labor extra de ir acumulando toda esta información de sus datos, de sus clientes potenciales. ¿Por qué es importante los datos? Es de para cuando ustedes saquen un producto nuevo, tengan otra promoción o estén ofreciendo algo más, ustedes pueden contactar a ese cliente potencial y decirle, oye, saqué un producto nuevo, sé que te gustó, y pueden revenderle. Por eso son los datos importantes, ¿vale? Entonces, esos son los tres métodos de marketplaces más populares, más comunes en el país y los más sencillos para penetración para ustedes como vendedores, ¿vale? Ahora, algo que quiero aclarar es que todos los marketplaces funcionan de esta manera. Son un motor de búsqueda. ¿A qué me refiero como un motor de búsqueda? Es de que en sí no los vean como una tienda y un catálogo, véanlo como un Google de productos, todos, ¿sí? Mercado Libre, Amazon, Joker, todos estos, véanlos como un motor de búsqueda. Yo voy con esto, es de que si ustedes quieren vender sus productos, rara vez los van a buscar como marca. Si rara vez me voy a buscar unos lentes con el nombre de la marca. Entonces, ¿qué voy a buscar? Es lente de aumento 2, ¿no? Por ejemplo, o voy a buscar proteína. No, casi rara vez voy a buscar lo que es una proteína con el nombre de la marca, ¿sí? O especialmente, creo que hay excepciones, por ejemplo, cuando somos fanáticos de algo. En ropa, yo soy fan de Zara, entonces yo voy a buscar la marca Zara. Entonces, o en computadoras, yo soy una PC, no buscaría Mac y buscaría lo que es una PC, estoy viendo que tengo yo, una Huawei, por ejemplo, yo soy fan con Huawei, rara vez me voy a brincar a Dell o rara vez me voy a brincar a otras plataformas. Entonces, voy a buscar como Huawei, ¿sí? Entonces, los motores de búsqueda son así. Sí existe gente que busca el nombre directamente, igual hicieron muchísimo marketing en publicidad, pero la mayoría de la gente que entra a las plataformas buscan la solución ya práctica, que es decir, el producto, el término de búsqueda, jabón, jabón para coches vegano, jabón para coches vegano que se auto seca solo, shalala, shalala, ¿vale? Entonces, eso que hagas. Ahora, pasos para iniciar a vender los marketplaces. Cada marketplace tiene diferentes pasos, pero prácticamente son todos similares. Ustedes van a crear una cuenta, ahí dice segunda, pero ustedes van a crear una cuenta en las plataformas. Todos ustedes pueden crear una cuenta, ya sea persona física o persona moral, ¿sí? Algunas tienen un fee mensual, un cobro mensual. Amazon cobra $600. Otras plataformas no, como Mercado Libre no te cobra nada, ¿sí? Pero sí todas las plataformas tienen una comisión al vender. Es decir, ustedes al momento que venden el producto por Amazon o por Mercado Libre, por Yoga, $100, ellos se van a llevar su comisión, que en promedio es 15%, ¿vale? Entonces, ustedes crean los productos, catalogan sus productos. Es decir, ustedes empiezan a teclear y suben, le toman fotos a sus productos, catalogan sus productos y ya. Luego el inventario, ustedes tienen que, ese catálogo que digitalizaron, ustedes tienen que catalogar el inventario.
Yo diría, por ejemplo, que ustedes tienen que preparar el inventario y el inventario tiene que estar listo para esta solución logística. ¿Sí? Entonces, este inventario, ustedes tienen que decir, a ver, si no lo voy a mandar a la Ciudad de México, al almacén de Amazon, al Mercado Libre o de Joker, en la Ciudad de México, y lo voy a tener aquí en mi casa o en mi bodega, igual, tiene que estar listo para compra-venta digital. ¿Qué se necesita? Pues empaque, cajas, insumos, protección, etiquetas. Todos ustedes tienen que estar preparados en el inventario. Publicidad, bastante importante. No lo más importante, pero en esas plataformas hay que ganarse la visibilidad al momento que usted, alguien busque el motor de búsqueda. Entonces, tienen que aumentar esa, ese, y hay que invertir en, ese, en esa publicidad para el motor de búsqueda, ¿vale? Y luego, en esas plataformas, vendes. Es bastante ágil transaccionar lo que es la venta. Es decir, producto, alguien viene con producto, lo compra y ustedes le caen pedido. Si ustedes usan el inventario en las bodegas de Amazon, el mercado full, el pedido se gestiona automático. Si no, a ustedes les cae el pedido y ustedes tienen 24 horas para preparar todo el producto, entregarlo a la mensajería y listo. Ya hicieron su compra-venta, ¿vale? Experiencia post es resuelve todas las dudas del cliente, es decir, después de que te compraron, si hay dudas, si faltó producto, si hay devoluciones, si hay una queja, si hay un feedback positivo, todo esto hay que considerarlo al momento de empezar a vender en estas plataformas, ¿sí? Entonces, recuerda que en México aún existe un miedo por muchísimos mexicanos, como un 90-80% de la población, de vender a través de estas plataformas, de comprar a través de estas plataformas, perdón. Entonces, si ustedes venden a través de plataformas y tienen un comprador nuevo que se brincó a arriesgarse a comprar, recuerden darles esta empatía, recuerden darles experiencia post-compra, devoluciones, garantía, productos defectuosos, etcétera, etcétera, ¿vale? Es muy, muy importante. De ahí, el forecasting. El forecasting es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que proyectar las ventas que van a vender de aquí en adelante. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un compromiso de cumplir con la demanda. Si ustedes dicen, a ver, yo ya vendí las 100 piezas que yo estaba preparando para vender, pero ¿qué pasa el próximo mes cuando es un evento especial o es la temporada alta de tu producto? Ustedes tienen que proyectar esas ventas y cumplir con esa demanda para que su ranqueo en esas plataformas no baje. ¿Vale? Un catálogo digital es una de las cosas más importantes. En sí, todas se ven así. ¿Sí? Que tienes un título ágil, digerible, para cuando dé el resultado de búsqueda, ustedes puedan leer el título y decir, ah, ok, ya sé qué producto es, ¿vale? De ahí, un precio competitivo. Recuerden que el motor de búsqueda va a arrojar ¿cómo se llama? Un resultado de búsqueda comparativo donde ustedes van a estar siendo comparados por otras plataformas y ahí ustedes tienen que tener un precio competitivo. Fotos. Las dos te están pidiendo en promedio como 5 fotos. Walmart te pide 3. Mercado Libre, digamos, te piden 5. Más fotos, mejor para ustedes, porque eso significa que un comprador puede ver las fotos, analizar las fotos y les ayuda mucho a tomar una decisión sobre esas. Ahora, si es un producto sencillo y no tienen 1,000 fotos, pueden agregar fotos que complementen la marca o complementen lo que es el producto, ¿vale? O el producto de seguridad. El inventario es muy importante. Las plataformas tienen un lugar para visibilidad de inventario. Ustedes igual, solamente hay que tener un inventario alto. La descripción, igual, es muy importante. Cada plataforma tiene su manera de tener una descripción. Dependiendo de la categoría, es la descripción y los requerimientos de la descripción. Analicen lo que hace su competencia. ¿Por qué? Porque ahí pueden aprender muchísimo de errores pasados que ellos hicieron. Es decir, por ejemplo, si yo vendo tenis y mis tenis son más pequeños que el pie común, ahí en mi descripción yo tengo que poner, te recomendamos pedir una talla más grande, ¿sí? O pueden tener las tallas, o pueden tener el material que está hecho el tenis. En este ejemplo, aquí está acero inoxidable, las luces LED. Entonces, aquí, por ejemplo, no puedo ver que hay luces LED, porque una fotografía de luces LED no funciona, pero por eso está la descripción, ¿sí? Entonces, toda esta información ustedes tienen que valorar. Y en cuestión de cosas técnicas, es muy importante agregar la información técnica, como cuánto voltaje consume este rifle, cuánto espacio cúbico tiene. La verdad no sé mucho de rifles, pero hay características técnicas de las categorías de ustedes que ustedes tienen que alimentar las plataformas, porque las plataformas, como son motores de búsqueda,
tienen filtros y estos filtros le ayudan a alimentar al comprador potencial. Entonces, por ejemplo, yo en características tengo que agregar una sección que diga 14 pies de alto. Si yo tengo una base de un mueble, donde quiero poner el refri o parte del depa donde yo vivo, la casa donde yo vivo, está topado hasta 12 pies, pues este me va a quedar muy grande. Entonces nos ayuda a tomar decisiones y al momento de filtrar en Mercado Libre, puedo buscar Mercado Libre y puedo filtrar altura máxima 12 pies y ya me va a aparecer solamente cosas de 12 pies. Ahora, si lo hago mal y aquí catalogo lo que son productos que son más chicos o que diga que son productos más altos, ¿qué va a pasar? Es de que este comprador me dijo, ¿sabes qué? Yo no sabía que era 14 pies, lo voy a devolver. ¿Qué pasa? Es de que hay una inversión logística en recibir esa devolución. El refri puede ser dañado, tu producto puede ser dañado y las plataformas te penalizan en cierta manera por no haber dado la información correcta al comprador potencial. Entonces, ahí lo más importante sería tener la información más adecuada. Ahora, publicidad en las plataformas varía muchísimo, pero estos son los ¿cómo se llama? La publicidad más popular. Los primeros tres, que son Mercado Ads, el segundo es Sponsored Products, que es de Amazon, y el tercero es dentro de la publicidad de Rappi. Esto es algo que se llama Pay-Per-Click Ads. Es decir, ustedes pueden por correo publicidad en estas plataformas y es publicidad sobre el producto. No sobre la filosofía ni nada de eso, sino es una publicidad sobre el producto. Y ustedes les van a cobrar cada vez que un comprador le dé clic a ese producto, ¿sí? Le van a cobrar cada vez que la publicidad salga la publicidad y le den clic, les van a cobrar ¿cómo se llama? El peso, 2 pesos por clic. A diferencia de la última. La última es la visibilidad de Amazon, de que diga de Facebook. Hay otro tipo de publicidad que se llama display. Display es, yo voy a enseñar mi anuncio como si fuera un periódico y te cobro por el millar, te cobro por impresiones al día. Eso es otro tipo de publicidad. Las primeras tres son las mejores herramientas para ustedes dentro de las plataformas. ¿Por qué? Porque estas plataformas y estas herramientas, perdón, ya es gente que está buscando. Si yo busco café soluble colombiano y estas plataformas empiezan a generarme lo que es una visibilidad sobre mis productos y un comprador potencial puede decir, ah, lo compro cada vez que le da clic, ya, me cobran a mí, pero la tasa de conversión es más alta. Conversión es la tasa de cuando ven y yo promuevo y me compran. Entonces, de por cada 100 personas, 10 me compran, entonces tengo una tasa de conversión de 10%. Entonces, productos patrocinados. En las primeras tres son más populares. La última es como tirar muchísimos volantes y decir, compre, pero no hay manera de rastrearlos. Y estás invirtiendo más en el volante y en la visibilidad. Cada una tiene sus pros y contras. Las primeras tres, como les dije, no hay branding, no van a poder echarse esa filosofía de su producto. Pero en la última sí, ¿vale? Espérame. Y envíos con plataformas, ¿ok? Entonces, existe lo que son tres PLs, un Third Party Logistics, son empresas logísticas que se encargan de agarrar la mercancía de ustedes, ¿sí? Y gestionarlas cuando existe una compra-venta en estas plataformas, ¿va? ¿Qué voy con esto? Es de que es una de las soluciones más óptimas para este país y durante la pandemia nacieron muchísimas empresas en México para soluciones logísticas para el comercio electrónico, ¿vale? ¿Qué voy con esto? Es de que estas plataformas, la mejor opción es invertir en agarrar tu mercancía y mandarla a alguna de estas tres soluciones que venden, cuatro soluciones que venden arriba. Mercado Full es solamente para Mercado Libre. Amazon Fulfillment también llamado FBA. Esta de ahí es solamente para Amazon y su propio e-commerce. Clico, cubre todo y Nautilus es nuestra solución logística para que ustedes puedan almacenar sus productos con nosotros y hacer una logística nacional y a veces internacional para ventas en Estados Unidos. Entonces, estas empresas
son de las cosas, de las empresas más óptimas y que más les funciona a ustedes porque les ayuda muchísimo a lo que es la compra-venta. Denme un segundo, que me voy a quedar sin batería. Deme un segundo, Guadalupe, espérame, voy rápido por mi cargador. Ok, aquí espera. Mientras tanto, les invito a que puedan ir compartiendo sus preguntas o dudas que puedan ir surgiendo a lo largo de esta ponencia. Listo. Ya, una disculpa. Entonces, como estaba contando. Entonces, lo que es un 3PL dedicado es una empresa dedicada a la logística de tus productos de venta en línea. Aquí creo que es la mejor solución para muchísimas empresas mexicanas. Hay que hacer un análisis de costos versus costos. Y creo que lo más importante es recuerden lo que es escalabilidad. Y ustedes igual ahorita dicen, ah, pues yo puedo hacer 100 pedidos al mes. Pero la intención es que ustedes crezcan y puedan cumplir con esta demanda nacional, porque es un mercado nacional, cerca de 20 millones de mexicanos que están comprando en línea hoy en día. Entonces, vamos a tener que decir, ah, yo quiero crecer a cumplir con toda esa demanda nacional. Entonces, subámonos al bordo y subamos a lo que es a un 3PL. Ahora, son muy económicos, son bastante económicos, o sea, Mercado Libre, por solamente guardar tus productos en el almacén de ellos, no te cobra nada los primeros 3 meses. Siempre y cuando tengas una rotación de inventario saludable. Y por eso es importante lo que había comentado al inicio de lo del forecasting o proyección de venta. ¿Sí? Fulfillment by Amazon te cobra, creo que 0.41 centavos por decímetro cúbico, que es literal muy, muy económico. Ningún depa en la Condesa te cobra eso. Clico igual tiene unas tasas preferenciales. Y Nautilus con por caja nauta también. Tenemos, creo que una de las cosas más competitivas y usamos las otras 3 plataformas. Entonces, de que hay soluciones logísticas para cumplir la distribución de sus productos, existen muchísimas. Estas 4 son mis favoritas y creo que pueden, cumplir con lo que es la demanda en línea. Ahora, experiencia postventa es una de las cosas más importantes, porque si ustedes van a vender en esos marketplaces, los marketplaces tienen ciertos parámetros. Primero, en Mercado Libre, en algunos marketplaces, la reputación es muy importante. La reputación como vendedor, ¿qué tan buenos ustedes son como vendedor? No tanto para el consumidor. O sea, el consumidor en sí no se fija tanto con quién lo está vendiendo y si es un muy buen vendedor, etcétera, etcétera. Lo que se fija es la plataforma y el algoritmo de la plataforma. El software de Amazon, Mercado Libre, Joker, todos estos, te van calificando y diciendo, a ver, si yo estoy generando 100 mil visitas a tu producto al mes y tú no me estás cumpliendo con atención al cliente bien, pues no te voy a dar visibilidad porque vas a afectar la imagen y el branding de mi marca. Entonces te quita. ¿Qué es retroalimentación? Es otras partes más importantes en lo que es la experiencia por venta. ¿Por qué? Porque hoy en día nos basamos muchísimo en el review potencial del producto, en cuántas estrellas extrae, cuántos dedos arriba tiene, en qué piensan los demás y qué ha pensado los otros compradores potenciales. Eso es bastante importante en lo que es el comercio electrónico. Nosotros, como muy buen mexicanos, estamos muy buenos acostumbrados a no arriesgarnos a ir a ver un dentista desde cero, sino nos esperamos a que nos recomienden uno. Y esto hoy en día es mucho, muy importante. Motor de búsqueda. Les dije, las plataformas son un motor de búsqueda. Esta experiencia postventa, buscar esa retroalimentación positiva, contestar las preguntas de los clientes potenciales, ayuda a aumentar la visibilidad de sus productos en esos motores de búsqueda. Y lealtad. Lo malo de las plataformas de que es cada rato Amazon y estas plataformas quieren impulsarte productos nuevos, marcas nuevas, ¿sí? Pero si ustedes cumplen con todo lo anterior, ustedes van a poder crear una lealtad a través de estas plataformas. Una lealtad de estas plataformas donde ustedes van a poder decirle al cliente, ¿sabes qué?
está bien que esta proteína vegana me salga más barata o esta me salga más barata, pero yo soy fiel a esta proteína. O me tratan bien, siempre cumplen, me siento bien tomando este producto. ¿Vale? Entonces, crear esta lealtad es una de las cosas más importantes. Forecasting de ventas. Una de las herramientas más importantes que ustedes van a necesitar hacer. ¿Sí? Forecasting es proyección de ventas potenciales. Ahora, como comercio electrónico no es algo que ustedes puedan hacer un feeling y tener en un almacén y hay gente que entra y sale a comprar y a vender y todo eso, un forecasting o una proyección de ventas es muy importante porque así ustedes pueden planear el futuro y planear cuánto invertir en publicidad, cuánto invertir en personal que se necesita y cuánto inventario tener disponible a ventas. Sé que hoy en día el comercio retail aún domina el mercado por mucho, pero si no logramos subimos a bordo a lo que es e-commerce y dedicarle y no tratar lo que es marketplaces como un outlet y sí como una venta directa, necesitamos lo que es esta proyección de ventas y planear hacia el futuro. Porque si no, ustedes van a decir, uff, nos quedamos sin inventario este mes o esta semana, en lo que nacen el producto, lo surten a las bodegas, va a tardar 2 semanas. Esas 2 semanas son 2 semanas donde ustedes pierden el ranqueo, pierden el altar, pierden ventas potenciales. Entonces, proyección de ventas existen. Y aquí es una de las herramientas, son 3 tipos de forecasting que nosotros usamos en Cajanauta, que igual yo doy una plática totalmente basada en forecasting, pero creo que aquí ustedes pueden agarrar cada uno de esos temas, googlearlos y van a poder aprender. Pero forecasting, ustedes pueden usar las ventas del año pasado para ver cuántas ventas esperan crecer mes a mes acá y de ahí aumentar lo que ustedes esperan crecer el año, usando ventas del año 2020. Ahora, de aquí también usamos ventas de años antepasados, ¿sí? Para ver como un patrón de crecimiento de ventas. Ahora, el año 2020 es bastante absurdo en gráficas en comercio electrónico porque pues la demanda disparó y todos estamos así subiendo, ¿vale? Aquí recuerden solamente que estuvo por pandemia, muchísimas las ventas se subieron lo que es comercio electrónico. Y datos de la industria. Recuerden que existen muchísimos datos de la industria. La GS1 suelta informes y reportes y educación. La AMBO, que es la Asociación Mexicana de Ventas Online, saca reportes por categoría y por temporalidad. Muy buenos reportes gratuitos. Entonces, ustedes pueden meterse a esas plataformas y sacar datos de la industria para proyectar ventas. Es decir, ustedes pueden sacar el reporte de Hot Sale de este año y del año pasado para proyectar cuántas ventas potenciales pueden generar en línea para mayo y sobre eso hacer una proyección de ventas saludable. ¿Dónde pueden sacar esta información? Es a través de la AMBO, a través de Google Ads. Fiverr también tiene muchísima información. Fiverr, ustedes pueden contratar a alguien para hacerles toda esa información. Toda esta información también se encuentra en YouTube. Toda esta información también se encuentra, lo que les acabo de decir, yo publico cosas gratuitas en YouTube. También mi competencia, las mismas plataformas, Amazon, Google, Mercado Libre, Joker, Linio, todas estas, todos sus videos educativos de cómo vender en ellos están en YouTube, ¿sí? Porque es una plataforma hosting gratuita. Entonces, ustedes pueden consultar toda esta información en YouTube sin costo adicional, ¿vale? Y aparte, yo, por ejemplo, cuando hay una actualización en Mercado Libre o Amazon, yo no tengo un seminario o webinar con las plataformas. Ellos nomás lanzan la información y es mi responsabilidad como agencia meterme y educarme. Y igual, uso todas estas herramientas. Y la GS1 cada rato pues está sacando talleres como estos, que yo aprovecho que ustedes los vayan tomando y estoy seguro que van a sacar muchísimo provecho. De ahí, ya no estoy regalando este. Aquí de regalos yo estaba regalando lo que es consultoría express gratuita en Mercado Libre, pero lo que estamos haciendo hoy en día, chicos, que igual quiero aprovechar, les voy a presentar, este es mi sitio web de Cajanauta. Aquí en Cajanauta tenemos un servicio aquí que se llama Amazon Boost y Amazon Fly. Amazon Boost y Amazon Fly es un servicio que hoy en día te ayudamos a crear tu cuenta en las plataformas, ¿sí? Te ayudamos a crear tu cuenta en Amazon, por ejemplo. Te ayudamos a crear la cuenta, crear tu catálogo, asesoría de precios. Todo lo que les acabo de enseñar hoy
en este servicio de Amazon Fly, lo van a poder consultar, lo van a poder ver. Y lo mejor es que hoy en día es gratis. Estamos dándolo gratis para ayudar a impulsar lo que es el comercio electrónico en México. Para mí Amazon es la entrada y de ahí se pueden brincar a lo que es más plataformas. ¿Qué va? Todo está en información cajanauta.com. Y ya, sería todo, mis estimados. Pues ahí les dejo mi contacto. No sé si tienen dudas o preguntas. Sí, muchas gracias, Amadeo. Sí, hay algunas preguntas, las cuales te voy a compartir en este momento. A ver, mira, María Rabago nos pregunta, en la parte de publicidad en plataformas, tengo una duda. Uh-huh. Más bien, sí, es una de ellas es Mercado Libre, otra Amazon, ¿y cuál era la tercera que habías mencionado? Había mencionado cuatro. La tercera que dije fue dentro de los última milla, que son Rappi y cosas así, y la última fue Display dentro de Facebook. Perfecto, entonces ahí está. Y también nos dice que cómo funcionaba, que no le quedó muy claro cómo funcionaba el costo por clic. Ah, ok. So, en estas plataformas, recuerden que es un motor de búsqueda. Entonces, como es motor de búsqueda, yo pongo la palabra clave proteína. Ustedes, al momento de hacer publicidad, ustedes dicen, ¿sabes qué? Cada vez que alguien busque proteína, yo me enseñales mis productos. Y estoy dispuesto a pagar 1 a 2 pesos por cada clic. Y les dices eso a las plataformas. Entonces, cuando eso pasa, Amazon dice, o la publicidad de costo por clic dice, ah, ok. Entonces, yo tengo una persona que dice, va a promover este producto en mi plataforma y está dispuesto a pagarme 1 peso o 2 pesos por clic. Y tiene presupuesto de 4,000 pesos al mes. Entonces, yo le digo a la plataforma, cada vez que alguien le dé clic en mi publicidad, 2 pesos estoy dispuesto a dar. Pero mi competencia dice, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a dar 5 pesos. Y es una subasta ciega. Entonces, yo estoy dando una pauta ciega, perdón. Yo estoy dispuesto a dar 5 pesos. Entonces, él gana visibilidad sobre mí al momento del motor de búsqueda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Es de que así es como funciona. Tú le dices a Mercado Libre, ¿sabes qué? Yo veo que estoy apareciendo abajo. Estoy dispuesto a dar 10 pesos por clic. Y esta persona se va. Y así se va moviendo lo que es los costos por clic dentro de las plataformas. Muy bien, muchas gracias. Diana nos pregunta, en tu experiencia con la venta de bebidas, ¿qué experiencia tienes con la venta de bebidas alcohólicas? ¿Se necesita un permiso especial para anunciarse en estas plataformas? Sí, en estas plataformas se necesita demostrar documentación de que estás comprando de un distribuidor autorizado. Si es artesano, de que tienes el Marbet y que estás cumpliendo con el etiquetado de NOMS mexicanas. Entonces, hay cierta documentación que hay que demostrar y cumplir. Se puede, sí. No hay ningún problema. Solamente hay que, si ustedes ya están vendiendo en retail, me imagino que ya les piden documentación y ya va a ser la misma que van a estar acá a vender acá. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta nos la hace Roberto. Dice, ¿Nautilus solo se dedica a la distribución de los productos? Es decir, si yo vendo por Mercado Libre y me caen pedidos, ¿cómo entra Nautilus en esta forma de negocio? Claro, es justo eso. Nosotros guardamos tus productos en alguno de nuestros almacenes o en un almacén de un proveedor nuestro. Para ustedes es Nautilus, para nosotros es toda la red de logística de proveedores que tenemos y nosotros recibimos ese pedido y sobre ese pedido lo gestionamos. Entonces, lo que hace Mercado Libre con su Mercado Full, nosotros lo hacemos para multicanal. Es decir, lo hacemos para Amazon, Mercado Libre, Liverpool, todos los lugares que estés vendiendo. Entonces, les cae un pedido, a ustedes les cae el dinero y el pedido y todo, y a mí me cae la orden de envío. Y ya, nosotros ejecutamos y enviamos. Muy bien, muchas gracias. Sandra Camacho nos pregunta, tengo una duda sobre los impuestos, ¿cómo es el IVA e ICR que cobra la plataforma de Mercado Libre, además de su comisión? Te cobra IVA, o sea, es decir, si te cobra la comisión de Mercado Libre, te la cobra sobre la venta del precio del producto al público sin IVA. Y te cobra el IVA. Ahora, si eres persona física,
Amazon, las plataformas te retienen el 8% del IVA y lo dan directamente al SAT y te retienen cierto ISR. Y si eres persona moral, te facturan el IVA que ellos te cobraron, pero te entregan 100% de lo que te mereces, y ya es tu responsabilidad como empresa y persona moral cumplir con tus obligaciones fiscales de pagar el IVA y el ISR. Súper, muchas gracias. Angie Martínez también te manda saludos y qué excelente webinar. Muchas gracias. Felicitaciones por tu webinar. María nos dice, para comenzar, aún yo no vendo en ningún marketplace. Quiero, mi intención es comenzar a través de este canal. ¿Qué sugieres? ¿Elegir uno de ellos o puedo simultáneamente empezar a abarcar dos plataformas? Yo ¿Cuál digo es que tu? las dos plataformas al mismo tiempo, especialmente porque ahorita estoy ofreciendo este curso gratis de un mes, el de Amazon Fly que vieron. Entonces es gratis, no pierdes nada. Lo único que hay que invertir es en la plataforma de Amazon, que es $600 al mes, y lo puedes cancelar cuando quieras, no hay un contrato. Y Mercado Libre también, lo puedes hacer, es gratis, no te cuesta nada y es muy, muy sencillo para usar, vender en Mercado Libre. Y va muy bien en Mercado Libre las ventas. Ah, perfecto. Pues muchas gracias. Bueno, ahí Sandra también agradece la ponencia. Creo que hay algunos comentarios de agradecimiento y de felicitaciones por la ponencia. Y bueno, creo que he dado lectura a las preguntas, a las inquietudes que aquí nos han compartido el día de hoy. Y pues antes de concluir, Amadeus, este webinar, me gustaría únicamente invitarte a algún comentario de cierre, para poder dar por concluida la sesión. Quiero que solamente creo que el comentario es de que recuerden que el comercio electrónico es envíos nacionales, ¿vale? Entonces, si ustedes tienen un negocio donde la distribución es a través de empresas, de tiendas como Aurrera, Walmart, tiendas de supermercados grandes que cumplen la venta al público con escasos recursos, al momento de traducir su negocio a un comercio electrónico, recuerdan que su clientela no es la misma. En México, desafortunadamente, solamente 30 millones de mexicanos están ganando arriba de 15 mil pesos al mes. De esos 15 mil, de esos 30 millones de mexicanos, la mitad está viviendo en ciudades o en lugares donde la logística de DHL puede llegar. ¿Sí? Entonces, el envío allá puede llegar. Entonces, al momento que ustedes quieren traducir su negocio de comercio, retail a comercio digital, recuerden que su mercado bajó y se redució a 15 millones de mexicanos. Entonces, toda la gente que estamos ahorita en e-commerce, nos estamos peleando por 15 millones de mexicanos. Y de esos 15 millones de mexicanos, aún no le estoy quitando gente que no le gusta comprar en línea, que no tiene tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, téngale paciencia. No lo vean como una carrera corta, véanlo como un movimiento cultural y nivel país. Si a nivel país subimos todos a clase media, esto va a crecer. Pero ahorita sean conscientes de que lo que ustedes venden en Aurrera, al momento de traducirlo a e-commerce, no van a tener los mismos objetivos de manera a corto plazo, porque su mercado es diferente y la gente comprando en línea es diferente. Entonces, tengan la empatía a lo que es el comercio electrónico en México y paciencia. Eso es, quiero decirles. Muy bien, pues muchas gracias, Amadeus. Aquí nos están pidiendo la información sobre el curso, pero no sé si te parezca, estás poniendo, proyectando tus datos para que te puedan también escribir directamente. Sandra es una de ellas que nos está pidiendo información sobre el curso. Entonces, también los invitamos a que puedan tomar los datos que ahorita nos está proyectando Amadeus para que puedan contactarse con él. Y pues en nombre de GC1, Amadeus, te agradezco tu participación. Siempre son temas, y más el tema de e-commerce, creo que es uno de los temas muy relevantes y que nos han solicitado nuestros asociados. Te agradezco mucho y a todos les agradezco Bueno. también su permanencia en esta sesión y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias, Amadeus. Gracias, Guadalupe. A todos, éxito. Buen Que día. tengan un buen día. Hasta luego.